Amigas, amigos, buenos días. Pues estamos en estos días en plena temporada de lluvias. Y, desde luego, es una santa bendición del Supremo Creador, de nuestro Padre Dios. La lluvia es vida, pues gracias a su acción, los campos reverdecen y, desde luego, ¿qué producen? Producen alimentos. Pero también, amigas, amigos, las lluvias provocan en muchas ocasiones pues fenómenos que causan daño, como es el caso de las inundaciones. Una inundación es un desastre natural causado por la acumulación de agua en un lugar concreto que habitualmente se encuentra libre de esta. Una inundación puede producirse por lluvia continua o bien por un derretimiento rápido de hielo, por ríos que reciben un exceso de precipitación y se desbordan, por la subida de las mareas sobre su nivel habitual o bien por maremotos. En el caso específico de las inundaciones fluviales, estas suelen originarse por las lluvias intensas provocadas a su vez por diversos factores. Esos factores meteorológicos pueden ser por la altitud o la latitud de la región, por un cambio climático, entre otros factores. Ejemplos de inundación fluvial, pues la sucedida por evento en Tabasco y Chiapas, México, por allá en los años de 2007, a causa de las crecidas históricas en varios de los ríos que recorren ambas entidades. Si bien es cierto que la lluvia y el mar han servido para modelar sus litorales, también han creado zonas pantanosas que, tras la ocupación por el hombre para fines habitacionales, se han convertido en áreas sensibles de devastación. Asimismo, en muchos sitios del planeta, las subidas bruscas de temperatura provocan crecidas en los ríos por el derretimiento de la nieve. Esto se da sobre todo en primavera, cuando el deshielo es mayor y los afluentes cercanos se desbordan. Las inundaciones fluviales en zonas no urbanas se producen de forma natural y periódica. Los expertos dicen que estos fenómenos son responsables de la estructura de planicies y valles por donde los ríos circulan, a grado de convertir tales sitios en superficies adecuadas para la agricultura. Se sabe desde épocas remotas y, por tanto, desde la ocupación de llanuras costeras o valles fluviales, el hombre sedentario se enfrentó a las inundaciones. Baste recordar que en Egipto y Mesopotamia se construyeron importantes defensas fluviales para desviar las aguas y mejorar sus cauces. Actualmente,
Los sistemas de protección y alerta contra las inundaciones son muy avanzados en algunos países. La prevención se basa en observar minuciosamente las condiciones meteorológicas, así como la construcción de diques, represas y otros sistemas reguladores que garantizan el óptimo desagüe de los cauces fluviales cuando son excesivos. Muchas ocasiones también, amigas, amigos, el hombre construye habitaciones en lo que han sido cauces de ríos. Y desde luego, el agua busca su curso natural cuando se vienen esos cauces fluviales tremendos, arrasan con todo lo que encuentran a su paso en los cauces naturales. Por ello, debemos de evitar construir en lo que es un cauce natural de un río, por muy seco que éste esté. Pues, amigas, amigos, vamos a prevenirnos, vamos a tomar todas las precauciones habidas y por haber para, pues, evitar que una inundación nos pueda causar un daño.